Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que aquejan a la población nicaragüense, tanto a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adolescentes y, por supuesto, a nuestros abuelitos. El día de hoy tenemos un programa sobre las varices esofágicas y su tratamiento. Para hablar a profundidad de este tema, hemos invitado al doctor Larry Fernández, quien es cirujano general del Hospital Fernando Vélez Pay, ubicado aquí en el distrito número 3 de Managua, Occidental, doctor Fernando Vélez Pay. Bienvenido, doctor. Gracias. Mucho gusto, es un placer tenerlo aquí en este su programa. Bienvenido, siéntese como en su casa. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, me imagino que las varices son como las varices que salen a nivel externo, en las pantorrillas, en las piernas, nada más que se ubican en el esófago. ¿Cuál o por qué se originan este tipo de varices en nuestro interior, doctor? Sí, bien. Muchas gracias nuevamente. Inicialmente debemos comprender que las varices no inician como varices, son venas normales. Como las venas de las piernas que vemos, que por razones ajenas a ellas mismas tienden a dilatarse, a hacerse un poco más grandes en compensación a insuficiencia de venas de otro sitio. Generalmente, una vena de mayor calibre que se llama vena porta es la que recoge la sangre de todo el sistema gastrointestinal y la deriva hacia el hígado. Cuando hay problemas hepáticos que hacen que ese flujo de sangre a través de la vena porta disminuya, la sangre busca otro sitio para llegar a su fin, ¿no? Que es la vena cava superior. Y el principal sitio por el cual estas se derivan son las venas esofágicas. Entonces, al recibir un mayor flujo, aumentan su calibre y es donde se forman las varices esofágicas. Ya. Ahora, hay factores, usted me hablaba antes de entrar de lleno al programa, sobre ciertos padecimientos que llevan también a las varices esofágicas. Por ejemplo, una persona con cirrosis, con trombosis, algo así. Explíquenme para que nuestros amigos televidentes puedan instruirse en este padecimiento. La principal causa es la cirrosis, realmente. Cirrosis. Son los trastornos hepáticos que van a producir una fibrosis en el hígado y esto hace que se cierre el flujo venoso hepático del hígado y entonces la vena no puede pasar a través del hígado el flujo sanguíneo, por eso se desvía. La cirrosis es la principal causa, y de las causas de cirrosis, la principal es la cirrosis de tipo alcohólico. Ah, ya, las personas que toman mucho. Personas que toman mucho. Las personas que vos vas a ver después de cierto tiempo tomando se tornan de coloración amarilla, tienden a abultarse un poco el abdomen por cantidad de líquido que acumulan, tienen una alta incidencia de varices esofágicas inicialmente. Bien. Otros padecimientos pues, que pueden afectar al hígado, no solo el alcohol, las infecciones, por ejemplo, la hepatitis, algunas infecciones parasitarias, especialmente en nuestros países, pues que son de tipo tropical. Sí. Y hay otros casos pues, que son un poco más extraños, que son las trombosis. Los trombos son coágulos que se llegan a pegar en las venas y no permiten el flujo sanguíneo. Entonces, las trombosis de la vena porta, que son raros, o trombosis de las venas suprahepáticas, que son síndromes un poco más raros también, pero pueden llegar a producir cirrosis y por ende las varices esofágicas. ¿Y estos coágulos por qué se forman dentro de las venas? ¿Tiene que ver con qué? Pues la verdad es que es un problema meramente circulatorio. Circulación. Sí, puede ser también infeccioso. Yeah. Hay personas que son más propensos a hipercoagular, a hacer más coágulos. ¿Esto de circulación tiene que ver con personas que no hacen mucho ejercicio, doctor? Y que generalmente la vena... Ciertamente el sistema venoso se beneficia del ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, pues la sangre fluye con más facilidad. Yeah. Ahora, me está diciendo también que generalmente también son las afectaciones en el hígado. Por ejemplo, un hígado graso puede originar a que aparezcan varices esofágicas. El hígado graso como tal, no en primera instancia. Hay distintos niveles de hígado graso. La gran mayoría de nuestro pueblo, pues que es algo que debemos de cambiar, son los hábitos alimenticios. Sí. Comemos bastante grasa. No es una catamala. El catamal del domingo, es fijo. tendemos a tener hígado graso.
generalmente de primer grado, pues que no es mucho. En este cuadro podemos ver así rápidamente cómo la distribución de las venas hacia la vena principal, que es la vena porta, al no poder suministrarse, pasa hacia las venas esofágicas. Puede ver el reflujo que se presenta en este diagrama. Ya. Entonces, con lo del hígado graso, es cuando acumula mucha grasa el hígado, se vuelve un hígado graso de tercer grado, sí. Que es llega a predisponer a cirrosis al final, sí. Y sucede el mismo evento. Ahora, estos padecimientos, ya lo dijo que una persona que toma mucho, una persona que tiene problemas en el hígado, pero generalmente, ¿en qué edad se presentan? ¿Suele presentarse mayoritariamente las varices esofágicas, así como las varices externas en personas ya adultas? Personas de los 50 para más años, en una menor cantidad en jóvenes. ¿A quiénes afectan más las varices esofágicas, doctor? Bien, como el problema principal de estas es la cirrosis de tipo alcohólico, pues no hay una edad específica. Uh-huh. Siempre en las personas mayores de 50 años tienen más predisposición por el tiempo que llevan ingiriendo alcohol. Pero se ha notado ahora que hay más pacientes jóvenes que lo tienen, lo cual lo vuelve un problema de tipo social y económico, porque son personas en edad productiva. Entonces, estos pacientes se inhabilitan totalmente. Yeah. A diferencia de las varices que aparecen externamente en la piel, estas varices esofágicas son más complicadas y llevan un mayor peligro para la persona que le suele aparecer, doctor. Mira, el principal peligro que tienen es que no dan síntomas. Son asintomáticas. Son asintomáticas totalmente. Entonces, realmente el paciente se da cuenta, uno, cuando hace chequeos preventivos. O sea, si es un paciente que ya tiene problemas, como mencionaba anteriormente, del alcoholismo, que está ictérico, no, amarillo, que ya se le llena la barriguita con agua, tiene que hacerse una endoscopía para diagnosticar las varices esofágicas. Pero generalmente pues no se realiza, pues lastimosamente. Entonces, se dan cuenta ya cuando presentan sangrado. Cuando presentan vómitos de sangre. Sí, abundante vómito con sangre, ¿sí? Entonces, hasta ese momento se da cuenta pues la persona que tiene sus varices como tal y que se tiene que tratar. Otros síntomas como calentura, doctor, dolor de estómago, no dolor, fiebre, de pecho. No dan dolor. Nada. Solo la vómito de sangrado, sangre. ¿Sí? Y los otros síntomas no son propios de las varices, sino que son propios de la cirrosis como tal. ¿Hay casos especiales, doctor, en que estas varices esofágicas han afectado a adolescentes que no toman, no tienen hígado graso, no tienen problemas en el hígado? ¿Se ha presentado raramente esta enfermedad? Así es. ¿Por qué suele pasar en jóvenes? De hecho, en jóvenes es muy, muy raro. Muy raro, pero pasa. Pero ocurre. Las principales causas son los síndromes raros que te mencioné anteriormente, como la trombosis. De la vena porta, o la trombosis de la vena hepática, que es un síndrome extraño que se llama síndrome de Bucherri, o los pacientitos con insuficiencias cardíacas. Pueden hacer también por el rebosamiento de sangre, pueden llegar a ser insuficiencia hepática y por ende la varices esofágicas. Ahora, ¿qué tan frecuentes son las consultas por esta, o los casos, mejor dicho, porque usted me dijo que son asintomáticos y las personas no van a llegar porque pensando en que tiene varices esofágicas, sino que llegan ya al momento cuando ya están vomitando la sangre? Pero ¿qué tan frecuentes son estos casos de varices esofágicas en el país, especialmente en el hospital donde atiende usted, que es el Hospital Fernando Vélez Pai? Bien, miren, nuestro hospital, bueno, es un hospital joven, ¿no? 2 años apenas de estar funcionando, pero se ha vuelto un centro de referencia. Nosotros en el centro de endoscopía hemos recibido bastantes pacientes, pues por lo menos de cada 10 pacientes que vemos, uno ya es un paciente que es candidato a que pueda tener varices esofágicas. Ahora, no es solo los pacientes que vemos con endoscopía, también están los pacientes que van a las consultas de medicina interna por insuficiencia hepática. Todos ellos tienen alto riesgo de presentar varices esofágicas. Ahora, me dice que el examen de rigor es la endoscopía. La endoscopía. ¿Cuánto dilata la endoscopía? ¿Cómo tiene que llegar el paciente al momento de que le van a hacer este examen, que tiene que ver pues con una parte interna del esófago? Es la manguerita que entra por la boca y ustedes pueden ver o detectar las varices. Así es. Bueno, la endoscopía en sí, como decís, se utiliza una sonda, ¿no? Una sonda de aproximadamente 1 o 2 milímetros, que tiene una cámara en,
en la parte más distal y a través de la boca se introduce hasta el estómago, hasta la parte, la primera parte del intestino delgado. Entonces, en todo ese recorrido podemos observar las venas, las varices y todo cualquier problema que podamos encontrar pues, en el tracto digestivo alto. ¿Cómo tiene que llegar el paciente? El único requisito es que llegue en ayunas, que llegue totalmente en ayuno el paciente, o si tuvo que haber tomado algún medicamento, tomarlo con muy poco líquido. ¿Okay? Es un procedimiento rápido, 5 minutos con calma, pero muy efectivo y muy útil, pues tanto para el diagnóstico como para el tratamiento también. Me imagino que esta enfermedad es muy distinta de un paciente a otro, tiene sí. que ver con el nivel de cirrosis o con el daño en el hígado, pero ¿de qué tamaño son las varices esofágicas? ¿Son iguales Correcto. Que las que se desarrollan en nuestro cuerpo, en la parte de las piernas, las pantorrillas? ¿Son más pequeñas, son más extendidas, están más pegadas? ¿Cómo? Como lo mencionas, son variables, son muy variables. Sí. Inicialmente son pequeñas y se localizan principalmente en la parte más baja del esófago, ya cuando está cerca de la unión con el estómago. Entonces, a medida que va avanzando la enfermedad, incrementa la forma en cuanto se vaya cerrando la vena porta que le mencionaba anteriormente. Entonces, aumenta esa presión. Hay niveles de presión del sistema portal, pues, que podemos medirlo. Y a medida que va aumentando la presión, va creciendo la varice. Va creciendo tanto en grosor y dilatándose más hacia arriba del esófago. Hay pacientes que solo tienen unas pequeñas, menores de 5 milímetros distales, y hay otros que tienen en todo el recorrido grandes varices que incluso hasta pueden tapar el esófago. No producen obstrucción, pero se ven que ya son muy grandes, más del 50% del diámetro pues, de la luz esofágica. ¿Sí? Ok, doctor, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar hablando del cuidado que debe tener un paciente con varices esofágicas y el tratamiento, que es importante también, o si hay operación, vamos a estar hablando todo esto cuando regresemos después de esta pausa. Usted no le cambie, amigo televidente, que estamos hablando sobre la varices esofágica y su tratamiento. Ya regresamos. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Barranco, saco anoche perfumado, azul y blanco soberano. Azul y blanco nos cobija en amor, trabajo y paz. Patria para todos. Te amo, Nicaragua.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Una tarde muy fresca porque en algunos lugares de Managua está brisando, está nublado, y qué mejor estar viendo el programa Prevenir de Salud, por supuesto, del canal parlamentario. Hoy estamos hablando sobre las varices esofágicas y su tratamiento. Tenemos al doctor Larry Fernández, quien es cirujano general del Hospital Fernando Vélez País. Doctor, cuando usted decía en la primera parte del programa de que como es una enfermedad sintomática, generalmente las personas llegan cuando están vomitando sangre. Las personas que llegan, obviamente, llegan de emergencia al hospital. Correcto. Esta persona, ¿cuál es el porcentaje de vida de estas personas que llegan ya en este nivel a tratarse en emergencia al hospital? ¿Y cuántas pues suelen morir, pues? ¿Y a qué se debe cuando fallecen? Bien, pues como mencioné, llegan a la emergencia pacientes graves. ¿De qué depende su sobrevida? Hay muchos factores. En primer lugar, el nivel o el grado de afectación que tienen en el hígado. Porque aparte de que tiene tapado el flujo sanguíneo venoso hacia el hígado y hace propenso el sangrado, también tienen problemas de coagulación. Entonces, estos problemas de coagulación no ayudan tampoco a que disminuya la salida de sangre por las venas. Entonces, a mayor daño hepático, mayor tasa de mortalidad. Otro que ayuda también a los pacientes a sobrevivir, bueno, la edad. El paciente joven tiende a responder mejor. Y los pacientes que no tengan otras enfermedades, pues aparte de la enfermedad hepática. Que solo tenga varices esofágicas. Sí, que solo tenga enfermedad hepática. Claro, si es hipertenso, si es diabético, si tiene el hígado, bueno, el hígado obviamente lo va a tener dañado, sí. Eso incluso, predispone a empeorar la situación. Incluso concomita con otros sangrados, pues, por ejemplo, pacientes que tienen varices esofágicas y que tienen úlceras gástricas. Porque son pacientes que no tienen una buena alimentación, no se cuidan. Ahora, ¿cuál tiene que ser el cuidado? Usted me decía algo muy importante, por ejemplo, una persona que sabe que tiene varices esofágicas, tiene problemas en el hígado, sigue tomando, obviamente tiene cirrosis, y está exponiéndose, por ejemplo, a vomitar sangre estando en estado de ebriedad. Eso está como inconsciente. Eso es un mayor peligro, presenta un mayor peligro esta persona. Sí, a ver, paciente que te vomite sangre o cualquier otro tipo de vómito estando en estado de ebriedad tiene alto riesgo para producir este reflujo hacia las vías respiratorias. Uh-huh. Entonces, en el esquema que vemos, en la parte de la endoscopía, esta es una endoscopía por cápsula. Ah, interesante. Se la toma, hace su recorrido, va grabando y al salir la cápsula se puede ver todo sin necesidad de hacer una endoscopía con una endoscopía convencional. Esta sale a nivel cuando ya desechamos, ¿no? Así es. Interesante. ¿Esto se hace en Nicaragua? La verdad, no. En algún momento pues trató de realizarse, pero como es costo efectivo, no es. Ya, es un poquito más caro. Sí. Ya. No es viable. Pero es una forma también del diagnóstico. Así es. Es parte de la endoscopía, como decíamos. Entonces, como decíamos, los pacientes jóvenes tienen mayor probabilidad de sobrevida que los pacientes ya mayores. Ya. En cuanto a los cuidados que deben de tener, los pacientes no, en primer lugar, deben de terminar la ingesta de alcohol. Tienen que terminar la ingesta de alcohol, seguir su tratamiento, dieta baja en grasa y el ejercicio, como hemos mencionado, es muy importante. Ahora, doctor, ¿hay efectos secundarios también al tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento que ustedes mandan a una persona que tiene varices esofágicas? Bien, cápsula, inyección. Está en dependencia de la fase, ¿no? De la cirrosis del paciente. Cuando el paciente está en una fase inicial y ya se le diagnostican varices pequeñas, puede dársele tratamiento médico sin necesidad de ninguna intervención. Uh-huh. Entonces se le dan vasodilatadores y toma su cápsula, ¿no? Generalmente propanolol. Entonces pueden llevar una buena sobrevida a los pacientes. Claro, siempre y cuando quiten los factores que predisponen. Que alteran, correcto, predisponen a más. En segundo plano, tenemos ya el paciente que está en agudo, por ejemplo, que llega con sangrado, los tratamos, se le coloca una sonda con balón para detener el sangrado y posteriormente se hace el tratamiento definitivo, que es la ligadura con banda. Se hace una ligadura endoscópica. Se introduce el endoscopio. ¿Y una cirugía?
es una cirugía mínimamente invasiva, sí. Correcto. Y se le colocan unas bandas a las varices y estas ya dejan de sangrar. Lo ideal es que antes de que sangre se diagnostique, se le haga su endoscopía. Si son varices grandes, se le hace ya sea una ligadura con las bandas o se esclerosan con un agente esclerosante. Se le inyecta algo para que las venas se cierren. El mismo tratamiento muy parecido a las venas que hay en las piernas, por ejemplo, que se pueden retirar con cirugía o se pueden esclerosar. Generalmente los pacientes llegan también ya en la etapa inicial de la varice esofágica. Sí, es muy importante la detección primaria de los pacientes. Es muy importante. Es muy importante porque hay pacientes que tienen factores de riesgo. El paciente que es tomador o que tal vez no sea tomador, pero ves un paciente que está un poco amarillo, sin causa alguna, y que no tiene dolor, no tiene nada, y se le empieza a llenar el abdomen de un poco de agua, ese paciente se tiene que estudiar para diagnosticarle las varices esofágicas, entre otras cosas. Ahora, la alimentación, doctor, es indispensable. ¿Qué tipo de comida puede digerir un paciente que tiene varices esofágicas? Imagino que se debe eliminar la grasa, en primera la comida instancia. Carne, pollo. En primera instancia eliminar todo lo que sea graso. Las carnes rojas son, aunque uno diga que está frita, que está asada, que está bien que asada, le quité todo a la grasa, no, siempre son grasosas porque es parte de su constitución. Sí. Las comidas muy grasas tienen que comer, alimentarse con bastante verduras, frutas, pero deben de hacer bastante ejercicio también. A mayor cantidad de grasa le llevemos al hígado, mayor daño. Y el alcohol, pues hay que disminuirlo totalmente. ¿Los cuidados cuando ustedes ponen esas bandas son iguales siempre a un paciente cuando ya le hacen esas pequeñas cirugías invasivas? Sí, depende del momento, sí. Si es un paciente que se detectó con tiempo y se le hizo antes de que llegase a sangrar, el paciente, lo bueno de este tratamiento es que el paciente llega, se le realiza y se va a su casa. ¿Es ambulatorio? Es ambulatorio. Correcto. A las 3 horas él ya está ingiriendo líquidos y después su comida regular. Pocas molestias generalmente, un poco de dolor en el pecho, pero no es mucho tiempo lo que da, pero después el paciente puede seguir con su vida normal. El paciente que está ingresado por sangrado y se le realizan las ligaduras es un paciente que se tiene que observar más, porque un paciente que ya sangró tiene 50% de probabilidad de volver a sangrar, aunque se le haga tratamiento. Yeah. Sí. Me imagino entonces que tiene que llegar constantemente al médico, al mes. Una vez que se decide egresar, se le cita aproximadamente cada 4 semanas y después se va alejando a medida que va mejorando. Ahora, ¿hay contraindicaciones a ese tratamiento que ustedes dan para la varice esofágica si el paciente tiene otro padecimiento, por ejemplo? Solo en los casos de que sea ambulatorio, o sea, que sea un paciente pues que llegue exclusivamente para eso, valora que no tenga otros trastornos, ajá, ya sea cardiopulmonares, que puedan contraindicar anestesia o que puedan producir algún trastorno respiratorio durante el procedimiento. Pero contraindicación como tal no tienen. Solo es ver que no tenga este tipo de cosas cuando es ambulatorio. Si es un paciente en agudo, se puede realizar perfectamente. Ahora, hay contraindicaciones que son propias de la endoscopía, pues como que estés pensando en perforaciones, pacientes que han ingerido cáusticos que no se les puede hacer en el mismo momento, pero no directamente por las varices. Lo que te lo puede contraindicar es que le hayas hecho una ahorita, hoy, que hoy mismo le querrás hacer una endoscopía a un paciente que no esté sangrando. Ya. Sí. Ok. Le agradecemos, doctor Larry Fernández, por su Gracias tiempo y habernos explicado sobre esta enfermedad crónica, como son las varices esofágica y su tratamiento. Muchas gracias. Le agradecemos también a usted, amigos televidentes, por su fiel sintonía a este programa Prevenir de Salud. Le esperamos en el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde, amigos televidentes, que la prevención o prevenir también nos mantiene saludables.